localidad. Tras larga espera, el Comité Electoral del Colegio de Abogados del Santa resolvió declarar improcedente el pedido de anulación presentado por la candidata perdedora de la segunda vuelta, Sonia Carranza Luján. De manera unánime, los integrantes del Comité Electoral para la renovación de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que se llevaron a cabo las elecciones en dos vueltas, la primera el 8 de noviembre y la segunda el 15 de noviembre, ya ha emitido su veredicto declarando infundada la nulidad planteada por la ex candidata doctora Carranza Luján. Así declaró uno de sus miembros, abogado Marco Sánchez Ponte, quien señaló que no encontraron en el pedido razones que justificaran la anulación del proceso electoral en el que participaron la mayoría de colegiados. Primeramente debemos, y creo que toda la comunidad jurídica y la opinión pública se quedó un poco sorprendida del pedido de nulidad de las elecciones, después de 72 horas, cuando ya había culminado el proceso electoral, los personeros habían firmado las actas correspondientes, el escrutinio hecho con toda normalidad, y hasta los candidatos se habían felicitado, porque según pues, la petición era de que había una campaña de desprestigio que indirectamente motivaba que los votos vayan hacia la otra lista. Declaramos infundada en el sentido de que no ha habido fraude, no ha habido cohecho, no ha habido soborno, no ha habido intimidación o violencia, que son las únicas cinco causales por las cuales dentro de un mismo proceso electoral, en el momento que se lleva a cabo las elecciones, provocaría una nulidad, no después. Como se recuerda, Sonia Carranza presentó la impugnación señalando que el candidato vencedor, Richard Villavicencio, estuvo tras denuncias en su contra, entre otras razones contenidas en el pedido. Tras esta resolución del Comité Electoral, solo queda esperar la conformación de las comisiones de transferencia y la próxima juramentación de Richard Villavicencio como nuevo decano del Colegio de Abogados del Santa. Creo que con esto queda zanjado la disputa electoral y nuestro colegio, con esta resolución número 13, va a tomar su vida institucional y ya pues hará la transferencia, se nombrarán las comisiones respectivas y también se celebrará oportunamente la juramentación del caso.